soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde y soy sombra no más. Arreando un hato de oveja, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespi. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida de mingo a la tierra para acompañar. Caja peche de cabra parida en las sabras de atrás del moya. Y voz de sacha manera para los que quieran sentirme cantar. Poniente, un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quiera subir. Capaz que bajo del poncho vidita y te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanaco los parches me dan. Apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le pido a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra parida en las sabras de atrás del de sacha manera para los que quieran sentirme cantando, hasta que un día nos encontremos.
decir que estoy vivo en tu sendero. En la chacarera, la voz del que se ha ido, del que se queda, del abrazo perdido, grito y luz de la tierra en los caminos. Thank you.
salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando tu pago. Palmas, ¿eh? Ahí va.
el alma. Andando los surcos voy cantando vidala. Canto de esperanza, puro amor lo que siento. Camino del norte, vuelo en mis pensamientos. Se dispersan al aire, de los montes nacen estas coplas del alma. Andando los surcos voy cantando vidala. Sonrisa libre y fresca. Y llegó la noche a mi alma otra vez, a entregarme a las estrellas. Y llegó la noche a mi alma otra vez, a entregarme a las estrellas. Me invade el silencio y se transforma en tortura tu voz. Resuena en mi cabeza. Cae el sol y me vuelvo a atardecer, y me invita y me lleva. Cae el sol y me vuelvo a atardecer, y me invita y me lleva. Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo. ¿Qué será? Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad. Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad. Y tapar así este llanto.
Vamos, Santiago. Vamos, el país está aquí. Sí, señor, vamos.
¿Qué tal a todos? Los invito a disfrutar de más música en vivo por Ticket al Show, por supuesto, en el canal 14 de TIC, este fin de semana, más de lo que ha sido el Festival del Violinero en la Ciudad de la Banda, en el Club Olímpico, en una nueva y muy buena edición. Los invito a disfrutar este fin de semana, sábado 10 de la noche, allí en el canal 14 de TIC, de el dúo Orellana Luca y Néstor Garnica. Néstor Garnica, el dúo Orellana Luca, en lo que ha sido entonces este muy buen festival del violinero en la Ciudad de la Banda. Por Ticket al Show, sábado 10 de la noche, domingo la reiteración después del partido de la Liga Nacional de Básquetbol y el miércoles a las 20:30 la tercera y última oportunidad. Por Ticket al Show, por supuesto, por acá, por el 14 de TIC. Los espero. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Ticket al Show. Una vez más desde el canal 14 de TIC para encontrarnos con vos y con música en vivo. El día de hoy desde la explanada del Fórum que tenemos en Santiago del Estero hace muy poquito para mostrarte lo que ha sido una exitosa edición del Salamanca Rock en nuestra provincia, más precisamente en la Ciudad de la Banda. Este año de manera libre y gratuita desde Besares y Belgrano con muchas bandas de gran nombre que vinieron a sumarse, como aquellas que vinieron de distintos lugares del país. Muy federal este año, con bandas que ganaron el Pre Salamanca de Tierra del Fuego, por ejemplo, una. También hablar de las que vinieron desde Jujuy, Salta, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, en fin. Ha sido realmente, como dije, una tercera edición muy pero muy buena y que seguramente vos que estuviste ahí podés revivirlo y si no, disfrutarlo, verlo por primera vez a través de Ticket al Show, que ya un poco te tiene acostumbrado a mostrarte lo que sucede en escenarios de toda la provincia. Mi nombre es Jorge Ávila y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que esté ahí el día de hoy observando lo que hacemos para vos. Agradeciendo a la gente de Sólido, que en el Shopping Bea tiene su local exclusivo en Santiago del Estero y que, bueno, nos viste durante todo el ciclo de pies a cabeza con los jeans, con las zapatillas, con las remeras, con todo lo que es este verano, primavera, verano, en sus vidrieras. De lunes a lunes, horario corrido, los días feriados, en fin, Sólido te está esperando a vos en el Shopping Bea, reitero. Y bueno, vamos al encuentro de algunas de las bandas que pasaron en esta primera edición y que la verdad está para no perdérselo. Ustedes que están ahí, prepárense para disfrutar hoy de Las Pastillas del Abuelo, de una muy buena banda que lidera el Piti Fernández y que se vino con todos sus compañeros para mostrarnos acerca de su trayectoria, acerca de su buen repertorio, que ustedes, por cierto, ya lo conocen. Además de una banda de chicas, de mujeres que se vinieron desde Buenos Aires para hacer el reggae a su manera. Son las chicas de Hijas de Zion. Y que sobre el final del programa también les voy a estar contando algo que tiene que ver con esta banda de señoritas. Y por último, Estelar. Noche, la de Estelares. Les vamos a estar mostrando también lo que ha sido la presentación de esta muy buena banda en este festival de rock por primera vez. Y con toda su banda también y con todos sus éxitos. Así que prepárense entonces para ver el día de hoy, a manera de arranque de esta tercera edición del Salamanca Rock, aquí en este Ticket al Show. Arrancamos con Las Pastillas del Abuelo de esta manera. Thank you.
escucha, me presento al vino, al que agradecido se hizo reina, aquel cepillo sin dientes hoy es el que mejor peina. Ya no deshace el somier aquel amor tan fugaz que en ese cuarto de hotel se declaraba inmortal. Cuando las estrellas iluminan mi pasado, puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva. Y hoy en mi ventana veo llover sobre mojado. Me siento un niño indefenso en medio de una selva. Traté de que mis ojos no te vieran tan lejos, pero siempre será así mi triste porvenir. Traté de que mi pasión se perdiera entre el montón, pero siempre será igual, siempre se volverá. ¿Cómo ha sido el reencuentro con esta ciudad, con este lugar? Muy bien, sí, es verdad, es diferente. Yo venía con la idea de la otra vez, que había sido en un club, ¿verdad? Claro. Está acá nomás, a dos cuadras. Tenía el escenario, me acuerdo, como también con la pista de baile adelante, porque para folclore y todo eso, me acuerdo de toda esa. Y yo pensaba encontrarme en ese lugar, pero no, me encontré acá, como más otra historia. Y la verdad que es muy lindo. A nosotros nos pasa a veces que picamos en los lugares, entonces nos quedan como esos pequeños recuerditos. Hoy ya es como que, bueno, la segunda vez acá y ya nos vamos con un poquito más, o la tercera vez acá, mejor dicho, y ya nos vamos con un poquito más de ustedes, por decir de alguna manera. Pero generalmente siempre llegamos en el día, laburamos, probamos el sonido, salimos, hacemos el show y arrancamos por otro lado. Nunca tenemos demasiado tiempo como para estar. Así que de a poquito ir conociendo todo el país, como a lo largo de estos 10 años, y cada provincia, cada ciudad, y poder volver a los lugares donde ya fuiste, donde ya tocaste, es una bendición que agradecemos todos los días de nuestra vida. Bueno, fue en el 2010 que estuvieron en la primera edición, y ahora con el desafío que la gente también los pudo escuchar, pudo, además de las que incluyeron en un repertorio que, como dicen todos, todo el mundo ya se las sabe, se las canta, se las corea, y bueno, los tiene como ídolos, la verdad, así que felicitaciones. Y con este desafío, ¿cómo sigue el desafío? Y bueno, ahora estamos, básicamente, el disco ya tiene un año, y lo hemos tocado por todos lados. No están en otra, ¿no? o están. Tenemos unos pequeños planes ahí a futuro para hacer. Este año hicimos un show en Buenos Aires grande, lindo, en el Club Hípico, que lo venimos de hacer hace dos semanas. Un show un poco distinto, donde montamos también una kermés antes del show. Y bueno, un poco queríamos hacer esa movida, porque este es el año que cumplimos 10 años de banda, entonces estamos haciendo varias cosas como en festejo de los 10 años que hace que venimos tocando juntos. Ahora esto, bueno, es parte de la gira que estamos haciendo los 10 años, que vamos a cerrarla en noviembre
con un Luna Park allá en Buenos Aires. Y, Luna Park. Y mientras tanto empezamos a ensayar. Tenemos unas canciones ahí pendientes sobre la vida de Ringo Bonavena, que hizo un poeta amigo nuestro que se llama Alberto Sueiro. Y ya tiene música y deberíamos ensayarla como para armar una especie de obra de teatro, musical, una cosa así, más por ahí corriéndonos un poco de lo que es la banda tocando las canciones que ya todo el mundo conoce. Y salir con una cosa diferente, que es algo como una asignatura pendiente que tenemos hace un tiempo y vamos a ver si la podemos llevar a cabo para principio del año que viene o mediados del año que viene. Pero siempre variando en los géneros como acostumbra Pastillas, ¿no? Siempre tratando de hacer cosas. Y si esas cosas son, digamos, novedosas, también mejor, porque a nosotros también nos gusta un poco, ¿no?, rompernos, salir un poco del molde. Nosotros siempre somos una banda de rock, si bien se dice que hacemos bastantes estilos. Digamos, si uno fuese un estilista puro, nosotros no haríamos ni siquiera rock, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque somos una cosa súper fusionada, también en la manera de tocar. Pero en el fondo somos una banda de rock, somos artistas de música popular. El rock es una música popular, está dentro de lo que se considera la música popular. Entonces... Gracias por estar por acá y a la gente de Ticket al Show que nos está mirando. Y que va a ver seguramente el show de ustedes, el saludo, Pochi. Bueno, a todo Ticket al Show, a toda la gente, salud, un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo pronto, ojalá. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. ¿No ves que me caigo? Agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia. Por mucho que nos conste, si una bola no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste, y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo. Te tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? No ves que es bola y no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor. ¡Qué fiesta, che, vamos! Bien amor, no todo lo que brilla es oro. No quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado. Destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Insisto, si no gira no es bola, o es bola atascada y no sirve pa' nada, mi amor.
fiesta, che. Gracias. Seguimos en Ticket al Show con, después de lo que ha sido mostrarte a Pastillas del Abuelo, la posibilidad ahora de encontrarnos con un grupo de chicas, muy bonitas todas, desde la provincia de Buenos Aires se vinieron por primera vez. Casualmente, une a nuestra provincia al padre de una de sus integrantes, más precisamente de quien está encargada de la percusión en Hijas de Zion. Son las chicas que generan en el público, la verdad, una gran admiración y una cierta sorpresa, porque el que sean todas chicas, a decir verdad, hay un solo muchacho en la banda, hacen un reggae de alguna manera muy, pero muy especial. Y ustedes están invitados el día de hoy a poder observar lo que ha sido la participación de esta muy buena banda bonaerense en el escenario del Salamanca Rock. Pero la novedad está en que próximamente vamos a tener a las chicas por Santiago del Estero nuevamente. Es simplemente es el dato el que les puedo dar y que, por supuesto, van a estar con nosotros. Pero aquí, a manera de recordar lo que ha sido su paso por primera vez en Santiago del Estero en un festival de esta magnitud, con las chicas, más, por supuesto, la charla, el diálogo pequeño, rápido y dinámico con ellas en algún momento, más lo que hicieron en el escenario. Parte, por cierto. Hijas de Zion, aquí en Ticket al Show, en lo que ha sido el Salamanca Rock. ¿Qué tal la experiencia? La verdad, buenísima. La gente de acá, muy buena onda. Llegamos, la mejor, el clima, la gente, el estadio, todo está buenísimo. La verdad, disfrutando a pleno. Bueno, lo que hacen es exclusivamente reggae. Sí, reggae.
reggae medio rockeado, digamos que a todos nos gusta el reggae y el rock, entonces tratamos de hacer una fusión, o sale sola, pero más o menos es lo que define el estilo nuestro. Hablando de estilo, un estilo muy parecido a la ex baterista de Lenny Kravitz, que creo yo que... No, fue un ataque de locura y de repente dije, ah, bueno, ahora tengo una terrible porra, nada más. Así. Pero está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buenísima tu voz también. Muchas gracias. Nosotros la pasamos muy bien, buena energía de la gente, iba y venía todo el tiempo. Eso, cuéntenme, bueno, ¿cómo es la formación y hace cuánto tiempo que están? Y en realidad la banda está hace como 7 años, pero la formación estable más o menos hace 2 años. Así, Carla en la voz, Gillo en la percusión, Belén guitarra rítmica y coros, Pulga en guitarra y bajo, Danisa en bajo y voz y Brenda en batería. Y falta un muchacho que es el bendito entre todas las mujeres, ¿no? Ahí está, Hernán, un amigo que siempre nos acompaña. Hernán, entonces, dichoso. Bueno, chicas, espero que vuelvan en algún momento por Santiago. Yo creo que después de lo que han deslumbrado, no solamente por lo que cantan y lo que tocan y lo hacen muy bien, sino también porque son muy bellas todas. Así que espero que vuelvan y regresen, ¿eh? Creo que si nos reciben bien de vuelta, quieren que volvamos en el verano, vamos a estar haciendo una gira por el norte. Así que podemos pasar por acá y disfrutar con todos el verano que se pone a full con la música reggae. Bueno, felicitaciones de nuevo y a Ticket al Show, que es el programa, el saludo de las hijas de Zion, ¿les parece? Sí, sí, un saludo a Ticket al Show. Un saludo para Ticket al Show. Saludos, gracias.
Gente, estamos cumpliendo ya lo que ha sido por lo menos una parte de esta tercera edición del Salamanca Rock con todos ustedes. Este año, reitero, en la ciudad de la banda, como siempre, pero en Besares y Belgrano y de manera libre y gratuita, así donde mucha gente como ustedes pudo estar. Y aquellos que no, de alguna manera se lo estamos mostrando para que puedan vivir lo que ha sido realmente una tercera edición inolvidable. Además de tener en cuenta de que de julio, acostumbrado, se pasó al mes de septiembre para que se sumaran a los festejos por el primer centenario de la ciudad vecina, la ciudad de la banda. Y es allí donde estuvieron bandas como las que hoy te mostramos. Hay muchas más por mostrarte, pero el día de hoy nos dimos el gusto de poder mirar lo que ha sido Pastillas del Abuelo, mostrarte de alguna manera a esta sorpresiva banda lo que ha sido también una revelación, si se quiere, la presentación de las hijas de Zion, que se vuelven por acá en cualquier momento, ya les vamos a estar contando en los siguientes programas, y también de bandas como la que te voy a presentar en este momento. Manuel Moretti, también Víctor Bertamoni, con quien también tuvimos la posibilidad de charlar en la entrevista que van a mirar por acá, y Pale Silvera, que es otro de los integrantes de esta banda llamada Estelares y que tiene un nuevo disco en su haber, que por cierto, algo de ello lo pudieron mostrar también en el escenario. Pero aquí, en Ticket al Show, de esta manera lo vamos a disfrutar. Estelares, sumándose a la fiesta del Salamanca Rock por Ticket al Show, de esta manera. Leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos no vi brillos como aquellos en el quinto bar, cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar linda, aunque no te haya hecho bien. A mi manera te amé. Feliz cumpleaños, la banda. Parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo, y para quién es fácil ser cada uno y cada cual. ¡Oh, oh, oh, oh! Para más, esto
esto recién empieza. Bienvenidos una vez más a Santiago, pero en esta ocasión de una manera muy especial, ¿no? Sí, sí. Una preciosa noche, 100 años de la banda, compartiendo el escenario con un montón de bandas, así que la verdad que ha sido un placer y la gente está feliz, incluso ahora mismo se debe escuchar, siguen tocando las bandas, así que un placer. Bueno, ojalá si fueran 100 años de la banda, ¿no? Como de la banda de Los Estelares, suena más o menos parecido, pero la verdad que con esa trayectoria que tienen desde Lugares Extraños a este costado izquierdo, ¿qué me pueden decir de ese antes y el presente? Son muchos años de carrera ya, desde mediados de los 90 que arrancamos. Y bueno, ahí están nuestros discos que lo certifican. Y ahora presentando El Costado Izquierdo, que es nuestra foto, nuestra instantánea de Estelares hoy, en un estudio. ¿Cómo ha sido hecho este Costado Izquierdo, Manuel? No, el Costado Izquierdo comenzó a fines de año pasado, digo, cuando empezamos a gestarlo más directamente a fines de año pasado con Carlos Sánchez, que tocó en los últimos tres discos con Estelares, dejó la banda. Entonces hubo circunstancias que nos llevaron a armar las canciones, no tanto en la sala de ensayo, sino como en casas. En mi casa, en la casa de Víctor, armamos los demos. Y después empezamos a ensayar, que no ensayamos mucho. 4 o 5 ensayos con el querido Fernando Samalea, que reemplazó a Carlito en la batería. Bueno, después fue todo hacer, porque era después de muchos discos, la primera vez que nosotros éramos los productores artísticos. Siempre hemos laburado con Juanchi Valerón, ¿no?, en los últimos tres discos sobre todo. Así que en este nos hicimos cargo nosotros y está bueno, no sé, es gratificante. Yo cuando lo escucho me gusta y saber que nosotros le pusimos el corazón a este trabajo está muy bien. ¿Qué fue hacerlo participar a Fito en esto de las trémulas canciones? ¿Cómo fue para la banda? ¿Cómo cayó en la banda? Bueno, Fito es un referente del rock nacional. A nosotros nos gusta ser consecuentes con ellos que tanto nos influenciaron en los 80 y cuando empezamos a tocar. Así que de a poco nos fuimos relacionando con músicos que fueron quizás nuestros maestros o nuestras grandes influencias, y entre ellos está Fito, bueno, Andrés, Calamaro, hay un montón de músicos que por suerte pudimos invitar en los discos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De Fito es un pergamino enorme que él haya grabado en un disco nuestro una voz, unos pianos. Después debutó como director dirigiendo el clip de las Trémulas Canciones. Así que satisfacciones que nos dio la ruta de Estelares. Y bueno, y presentando todavía El Costado Izquierdo, ¿se ha dado el gusto el público de Santiago de poder tener a la banda por primera vez en este festival, que ya tuvo a muchas bandas grosas como ustedes, pero que también puedan oír todo el repertorio, que la verdad es que ha sido espectacular? ¿Cómo a la gente le ha gustado? ¿Cómo lo ha vivido? Así que el agradecimiento de parte de toda esa gente, por parte de Ticket al Show, para Estelares, ¿no? Por la presencia de esta noche. No, ha sido un placer y está buenísimo. Porque la gente parece que está ávida de escuchar, está lleno ahí, ¿viste? Así que es un placer, está buenísimo. Espero que siga haciendo mucho más a la Manca al Rock y que le queden un montón de años más y que sigan viniendo todas las bandas habidas y por haber a... ¿Qué hacemos los músicos? Tocamos y cantamos, así que bueno, de eso se trata. Bueno, Víctor, Manuel, el saludo para Ticket al Show, a toda la gente que está mirando y que va a ver precisamente el show de ustedes por esta pantalla. Bueno, de parte de Los Estelares, un placer, Ticket al Show, la primera vez aquí los saludamos, los abrazamos. Ha sido un placer esta noche aquí en la banda, esperemos alguna que otra noche más, pero de todas formas, canciones en castellano, si pueden, que es mejor. Gran abrazo de parte de Los Estelares. Adiós. Por la espalda.
encendí un cigarro y me miró a los ojos. Abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más usted. No es mi amor, ella dijo y yo. Debirme de viaje, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ya dijo y yo dije, no eres mi amor. Y ya dijo y yo dije. Recuerdos.
que a veces nos hacen mal. Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor. Todo lo que pudo ser, la verdad es lo que soy. Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor. Pide lugar en esta canción, le dicen basta al dolor. Y un camión recolector es la estrella en esta fusión. Calle Ancho Arena, a eso de las 10, y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. ¡Victorio! Pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer y eso siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La la la, la la la, la la la, el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel, supe ser un impostor. Robé lo mejor de tu amor justo cuando se fue el sol. Más ahora solo en el campo, nadie, nadie, nadie está. Me pregunto por tus padres y los amigos que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad, sé que no he de perdonarte que no me hayas vuelto a mirar a la cara. ¡Oh! Somos tan frágiles, tan memorables. Tan memorables, ven.
tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad, sé que no he de perdonarte, que no me hayas vuelto a mirar. Sueños, no quiero despedirme.
Gente, la verdad que nos cuesta despedirnos, pero llegar al final también nos da por lo menos la alegría de poder haber estado por 60 minutos con vos una vez más, un nuevo fin de semana, mostrándote a bandas o artistas que en Santiago del Estero han estado en algún escenario, evento público o privado, como decimos siempre, y poder a vos llevártelo ahí a la comodidad de tu casa o en el sitio donde te encuentres en este momento y mirando el canal 14 de TIC, obviamente. La despedida es hasta el próximo fin de semana. Y por cierto, hay mucho más por mostrarte de lo que ha sido esta tercera edición del Salamanca Rock, además de otros eventos y de otros recitales que ya están allí para que en cualquier momento te los podamos mostrar. Así que estate atento, como siempre, para mirarlo por Ticket al Show. Vamos a invitarte también a escucharnos por radio, porque ahí está el reencuentro durante la semana, de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Son 6 horas, sí, de lunes a viernes, por el 99.3. Es Meridiano la que retransmite vía satélite desde Buenos Aires a Radio 10. Ahí estamos haciendo El Elegido, con muy buena música para que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Los espero. Y acá, en el canal 14 de TIC, sábado a las 10 de la noche, domingo la reiteración después de la Liga Nacional de Básquetbol y el miércoles tercera y última, 20:30. Ya saben entonces, ¿eh? Y nos estamos reencontrando por esta pantalla con Ticket al Show. Nos vemos.